escolar. La próxima semana, el designado ministro de Educación podría anunciar el sistema de clases que usarán, sea de manera virtual, presencial o híbrido. Como no he terminado la consulta que estoy haciendo con las organizaciones y las instituciones relacionadas, no puedo anunciar en el día de hoy todavía lo que vamos a hacer con ese inicio del año escolar. Pero les aseguro que tomaremos las decisiones más responsables al respecto. Estas declaraciones fueron ofrecidas luego de una reunión entre Roberto Fulcar y el Comité Ejecutivo de la ADP, donde la presidenta del gremio magisterial, Xiomara Guantes, le presentó su propuesta sobre la modalidad del año escolar, el cual será afectado por la pandemia del COVID-19. En nuestro encuentro como Comité Ejecutivo Nacional, nosotros hemos querido pedirle al ministro aquí que pondere, que evalúe, que no estamos listos para iniciar el próximo año escolar el 24 de agosto. El designado ministro Roberto Fulcar aprovechó el escenario para decir que deben determinar las confrontaciones entre el Ministerio de Educación y la ADP. Nosotros no vemos a los maestros como opositores a los procesos educacionales, sino como aliados indispensables para la reforma educativa que tiene que tener lugar en la República Dominicana, y en ese tenor planteamos a la directiva de la Asociación Dominicana de Profesores un compromiso estratégico bajo la lógica ganar-ganar, en el cual nos comprometamos a impulsar la calidad de la educación dominicana. Este martes el próximo ministro de Educación, Roberto Fulcar, tiene programado otros encuentros con Foro Ciudadano y uno con Alianza ONG. Jessica Soriano, Noticias, SIN. En tanto, los pagos a los beneficiarios de los programas Quédate en Casa y FASE, correspondientes a la segunda quincena de este mes, se producirán a partir del próximo viernes 24. Esto según informó el Ministerio de Hacienda. La institución decidió acreditar las cuentas de los afiliados a los programas sociales unos días después de la fecha establecida, el 21 de cada mes, a fin de disminuir la concentración de personas en las entidades de intermediación financiera y establecimientos comerciales del país. En tanto, el PRM advirtió que podría llevar el caso de la senaduría de Elías Piña hasta el Tribunal Superior Electoral. En otras zonas del país siguen las denuncias de supuestas irregularidades en el conteo de los votos del pasado comicio. Con pancartas, un grupo de ex candidatos a diputados de diversos partidos realizó una protesta este lunes para exigir el reconteo de las boletas en Santo Domingo Este. Nosotros levantamos una instancia al Tribunal Superior Electoral y dio ganancia de causa, le dio 48 horas a la Junta para que presente su escrito y presente su prueba. Y todavía la fecha no la ha presentado, cuando ya están los ganadores ilegítimos. Que nos otorgue el derecho de que nuestras boletas sean contadas a los ojos de todos nosotros. Hasta el pasado viernes, el Tribunal Superior Electoral había recibido unas 57 impugnaciones relacionadas con el pasado proceso del 5 de julio, de las cuales ya ha conocido un total de 27. Los casos son ventilados por la Alta Corte de Cámara de Consejo, tomando en consideración que, según la Constitución, las nuevas autoridades deberán asumir el cargo el próximo 16 de agosto. Y recuerde, estamos en vivo en nuestro canal de YouTube, Noticias SIN 24 horas. Ahí encuentra todas nuestras emisiones. Fue arrestado tras entregarse a las autoridades este domingo Kelvin Fernández Flaquer, vinculado a la supuesta red atribuida a César Emilio Peralta, conocido como César el Abusador. El Ministerio Público explicó que Fernández Flaquer fue solicitado en extradición por los Estados Unidos por presumiblemente incurrir en asociación delictuosa de poseer, distribuir e importar sustancias controladas a esa nación. Con Fernández Flaquer suman 21 las personas apresadas luego de desmantelada la supuesta organización criminal en el mes de agosto del año pasado, incluyendo su cabecilla, César el Abusador. Ante el comienzo de este nuevo periodo de excepción, las autoridades de San Francisco de Macorís reforzarán la vigilancia para así controlar la movilidad e intensificarán las medidas para mantener el distanciamiento social y protocolo sanitario que están establecidos por las autoridades. Así lo afirmó el director del Comando Noroeste de la Policía, Alberto T. Mientras, diversos sectores de la sociedad saludaron las medidas en esta provincia, donde según el Boletín de Salud Pública este lunes, se registraron 35 nuevos casos. Según nuestra corresponsal Johanny Paulino, en varios operativos realizados este fin de semana, algunos comercios fueron clausurados por violar el reglamento dispuesto por las autoridades.
Nos vamos a Bonao, donde este domingo la policía cerró varios negocios y apresó a bañistas con medida de prevención ante el crecimiento del contagio de COVID-19 en la provincia de Monseñor Noel. Según nuestro corresponsal Johnny Alcántara, los lugares intervenidos fueron el municipio de Maimón, Piedra Blanca y Bonao. Pese a que desde el domingo la Defensa Civil cerró todos los balnearios del país, en la playa Boca Chica algunos turistas aprovechaban la poca afluencia de visitantes para disfrutar de la arena y el mar este lunes. Varios negocios de ese popular balneario tenían sus sillas y mesas en la playa a espera de la llegada de clientes. Joel Santos, ejecutivo del sector turístico y uno de los asesores económicos del presidente electo Luis Abinader, hizo un llamado para que durante este nuevo periodo de estado de emergencia se mantenga un balance entre la parte de salud y la economía para que las cosas puedan funcionar. No hay que ir a los extremos en términos de afectar el proceso de recuperación económica. Las medidas no tienen que entrar en conflicto con con el proceso de recuperación del sector turístico, que de nuevo, independientemente de lo que sea, va a ser lento, por lo tanto no podemos troncharlo. Santos insistió en que inevitablemente el país en algún momento tendrá que recuperar los empleos y puestos de trabajo, ya que como nación no puede dejar de producir. Y a continuación vamos a leer algunos de los videos y fotografías que ustedes nos envían a nuestro número de WhatsApp. Aquí tenemos en la carretera Mao Santiago Rodríguez, que reportan cierre de avenida para realizar carreras clandestinas y afirman que las autoridades se hacen de la vista gorda. En tanto, municipios denuncian gran aglomeración de personas en el mercado de Asua. Y aquí la policía tuvo que intervenir en el sector Los Praditos ante la aglomeración y celebración de personas que no respetaban distanciamiento social. Ustedes también pueden enviarnos sus videos, convertirse en nuestros reporteros a través de nuestro número de WhatsApp, el 809-535-8383. Y aquí está la pregunta de Twitter de la noche. ¿Qué opinas sobre el toque de queda que comenzará este martes con un horario diferente por provincias? No se olvide de responder con el hashtag OpinaSIN y más adelante leeremos sus comentarios. Tras la pausa, nuestra especialista en nutrición explica por qué perdemos peso sin motivo aparente. Además, ¿cómo establecer una disciplina afectiva en el hogar? En familia, en armonía, te diremos. En Tu Salud hablamos de cómo realizar actividades recreativas para los pequeños de la casa en medio de la crisis actual. Todo nuestro contenido está disponible en nuestro...